años. Sí, muchos años. Muchos años. ¿Y usted hace la pasta fresca cada día? Yes, casi tutti i giorni. Casi tutti i giorni? Casi tutti i giorni sono la pasta fresca. La pasta fresca fatta in casa? Sì, ravioli, angelotti, tortelloni. Ravioli, angelotti, tortelloni. Panzerotti. E quale pasta sta facendo adesso? No, qui mi piace angelotti, angelotti dei camperoni. L'agnolotti? Gamberoni. Gamberoni? Sì. Come sono i gamberoni? È un angostino. Ah, a forma di angostino. Agnolotti dell'angostino. Agnolotti di angostino. Dell'angostino. Ah, ripiene di angostino. Ripieni, sì. Agnolotti ripieni, filled. Oh. In spagnolo? Relleno. Relleni. Sí. Entonces, en español se dice agnolotti del angostino, ya se sobreentiende que es relleno. Sí, agnolotti al angostino, ripieni di angostino, di l'aragosta. Sí, in spagnolo, in spagnolo, l'angostino. In italiano, l'aragosta. L'aragosta è l'angosta. Angosta. L'angosta. L'angosta, grande. Gamberoni, anche gamberoni. Mi sta venendo fame. Che ora tengo mucha hambre. Usted come si chiama? Juan José. Juan José. Juan José. Caracas, Venezuela, molto italiano. Come? In Caracas. Caracas. Mucho italiano. ¿Usted es de Caracas? No, yo nací en Lima, me crié en Venezuela, en Caracas. Ah, Lima, nació en Lima. En Venezuela, en Caracas, muy italiano. Ah, muy italiano, sí. ¿Ha visitado Italia? No, no me han invitado. No, ah, pues, ok. Lo invito ahora. Juan José o Giovanni. Giuseppe Giovanni. Allora, molto bene. Caspita, quanta pasta! Tantissima. Sì. Quante uova? Quantos huevos ha usato per fare tutta questa pasta? Nueve uova. E quanta farina? La farina. Quanta harina? Depende da che va a usare. Se è harina dura, harina suave, harina generalmente è un chilo. Un chilo. Allora, per tutta questa pasta, nueve huevos, nove uova e un chilo. Più o meno, más o menos de farina, de harina, de farina. Un kilo, allá trabajan por kilo, por libra. En Estados Unidos creo que es libra. Libras, sí. Sí, pero en Italia kilo, como aquí, como en España. Wow. ¿Y entonces estás de turista aquí? Sí, soy turista, es mi primera vez en Panamá. ¿Cómo? ¿Cuándo regresa a San Diego? Septiembre. Septiembre. ¿Pero se va a quedar en Panamá un tiempo? Sí.